Allí podemos ver el cartel. Peligro, el peligro en el parque. Todo tiene que ver con lo ocurrido el 5 de marzo, con la muerte de Diana Herline. A partir de ese momento, las autoridades advirtieron, no lo habían hecho antes, que había muchos árboles que se encontraban en muy malas condiciones y que, tal como ocurrió, podían producir una tragedia. Por eso, y a partir de todas las derivaciones políticas y sociales que ha tenido este caso, se decidió hacer un sondeo en todo el parque para verificar cuál es el estado de los árboles y demarcar las zonas en donde hay peligro, para que la gente no transite por esos sectores. Estos son los carteles, han sido colocados en las últimas horas por el personal del área de espacios públicos de la municipalidad. Mientras tanto, continúan las tareas para tratar de podar o talar las especies más riesgosas. Hay muchos árboles que se encuentran en precarias condiciones y otros que, si bien son árboles jóvenes, por las propias características de la especie, son peligrosos, como por ejemplo los eucaliptos. Los días de viento suelen caer ramas de este tipo de árboles en distintos puntos de la ciudad. La recomendación es no transitar por algunos sectores, hacerlo por las sendas peatonales. Se ha hecho un trabajo especial en las zonas de tránsito peatonal para que la gente pueda circular de forma segura. Recordemos que también se mantiene la recomendación de avisar a las autoridades, solicitar permiso para desarrollar actividades específicas como caminatas, carreras y otro tipo de eventos en el parque para minimizar los riesgos. Cerca de la escuela 17 se han colocado varios carteles, también en calle Florida, y por supuesto se solicita a los vecinos respetar las señales indicativas, algo que no debería ser necesario, pero muchas veces lo es en una sociedad acostumbrada, lamentablemente, al vandalismo. Los carteles están, hay que respetarlos. Se perdió una vida humana tiempo atrás por los árboles y lo importante es que nunca más vuelva a ocurrir algo así. Respetando las señales y haciendo las tareas pertinentes en el arbolado, seguramente se podrá evitar una tragedia similar.